Si van a decir algo fuera de lugar, guárdenselo para ahorita, ¿ok? Ok, pueden ver la imagen, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a continuar donde dejamos la clase pasada. Yo les dije que tenía que mencionarles en esta clase un poquito más a profundidad sobre los haces de conducción cardíaca. Si recuerdan, ¿pero qué pasa hoy? Ok. Si recuerdan, en la clase pasada yo le dije que el corazón tenía su propio sistema interno de conducción nerviosa. Más que conducción nerviosa, es un sistema de conducción eléctrica que genera el impulso y este impulso viaja a todas las células para producir una contracción. Entonces, a nivel cardíaco, les mencioné que el primer nodo que vamos a encontrar en la desembocadura de las venas cavas es el nodo sinoatrial. Se llama sinoatrial porque se encuentra en el seno del atrio. Recuerden que el seno es una confluencia de estructuras venosas en este caso. Ese nodo sinoatrial me va a dar tres fibras: un haz posterior, un haz intermedio y un haz anterior. Esos tres haces o haces internodales, porque están entre el nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular, mandan el impulso nervioso del nodo SA al nodo AB. ¿Ok? Ese impulso nervioso, perdón, ese impulso eléctrico, a medida que va bajando por los haces, va despolarizando células y produciendo la contracción de la aurícula o el atrio. Ese nodo sinoatrial también manda un impulso por el fascículo de Bachmann, que es el superior, que va al atrio izquierdo. De esa manera se produce la contracción del atrio izquierdo. Luego que el impulso llega al nodo atrioventricular, se acumula. Viaja entonces a través de esta fibra atrioventricular o el haz de His, bundle of His, haz de His o fibras atrioventriculares. Cuando viaja por el haz de His, se divide entonces una división de fascículo izquierdo y fascículo derecho. Y esos fascículos izquierdo y derecho van a terminar entonces en los que se llama las, lo que se llama, perdón, las fibras de Purkinje, que es lo que vemos acá, que son todas las fibras terminales. Entonces, eso es el sistema de conducción eléctrica propio del corazón. No son fibras nerviosas, son fibras del músculo cardíaco que son especializadas para conducción eléctrica. ¿Qué es lo más importante de todas estas fibras? Tanto del nodo sinoatrial, las fibras internodales, el haz de Bachmann, el nodo atrioventricular, el haz de His o las fibras atrioventriculares o el fascículo atrioventricular, la división izquierda y derecha, las fibras de Purkinje, que todas tienen automatismo. Como les dije en la clase pasada, si ustedes la dejan sola, ya van a latir solas. El nodo sinoatrial, que es el que marca el pulso, va a marcar un pulso constante de 60 a 90 veces por minuto en un adulto de manera normal. Mientras más superior en la cadena, más rápida la frecuencia, perdón. A medida que vamos bajando, cada nodo o cada conjunto de fibras, cada fascículo, va a tener una fuerza de conducción más lenta. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene el nodo sinoatrial embromado, enfermo, el nodo atrioventricular enfermo, y lo que está funcionando es el haz de His, pues probablemente la frecuencia cardíaca de ese paciente sea de 40 latidos por minuto, porque el haz de His late automáticamente o emite electricidad automáticamente, pero más lento. Entonces, de nuevo, nodo sinoatrial, nodo atrioventricular y entre esos dos nodos las fibras internodales, posterior, intermedia y anterior. Hacia la aurícula o atrio izquierdo tenemos el haz de Bachmann, entre el atrioventricular y los fascículos derecho e izquierdo tenemos entonces el haz de His y ese fascículo izquierdo y derecho me van a dar entonces las fibras terminales que son las fibras de Purkinje. El fascículo izquierdo se va a dividir en un fascículo izquierdo anterior y un izquierdo posterior. El derecho va a ser simplemente un derecho. Entonces, para una imagen un poquito más cardíaca, más roja, como dirían algunos, tenemos acá de nuevo sinoatrial atrioventricular, las tres fibras internodales, el fascículo de Bachmann que va al atrio izquierdo, el haz de His o el fascículo atrioventricular, y entonces tenemos la división, las ramas fasciculares izquierdas y derechas, y la izquierda me va a dar una anterior y una posterior, todas terminando en las fibras de Purkinje.
Cuando ustedes vean fisiología cardíaca, van a ver cómo se representa ese viaje eléctrico entre cada uno de los nodos en un EKG, como vimos en la clase pasada. ¿Okay? Recuerden lo que le mencionaba, ¿okay? Recuerden lo que le mencionaba. Los atrios también se contraen. Lo que pasa es que el impulso atrial de contracción lo hace al final de la diástole para ese chinchín de sangre que queda mandarla al ventrículo. ¿Okay? Entonces, luego del corazón, lo que vamos a ver entonces son los vasos sanguíneos, que es lo que no queda del sistema cardiovascular. Les exhorto a todos, cuando pase el coronavirus, que vayan a ver la exposición de Bodies en cualquiera de las ciudades que lo tienen disponible, para que vean cómo ellos disecan un sistema circulatorio completo de una persona, y se ve el árbol vascular completo. Eso es chéverísimo. Así se vería si disecamos el sistema cardiovascular de una persona. Obviamente faltan los capilares, que aquí no se distinguen de manera importante, porque si se vieran, pues no pudiéramos ver la parte interna, ya que la gran mayoría de vasos sanguíneos terminan en capilares y taparían desde fuera todo lo que se vería por adentro. Hablaremos básicamente de arterias y venas. Vamos a ver su estructura macro y microscópica. De las arterias vamos a ver las principales acá solamente, que son la aorta con su arco, la aorta torácica y la aorta abdominal, las arterias subclavias, las carótidas y las ilíacas. Dentro de las venas vamos a ver las yugulares, las cavas y el sistema portahepático, que aunque ya lo vimos en gastro por encima, lo vamos a ver un poquito más al detalle ahora. Para terminar, vamos a ver circulación mayor y menor, arterias y venas pulmonares. Si vemos las arterias y las venas como una secuencia individual, vamos a fallar en nuestro entendimiento del sistema cardíaco o el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque las arterias son arterias, las venas son venas, pero todas se conectan en una maraña, que son los capilares. Esos capilares que ven en la mitad de la imagen, en el medio de la imagen, son los que van a hacer el proceso de alimentación de los tejidos. Cuando su sangre viaja por la aorta, créanme que la aorta no está difundiendo nutrientes, porque la aorta tiene una pared vascular que es gruesa, muy gruesa. Y es tan gruesa, de hecho, que cuando un músculo de una arteria se contrae, puede impedir el paso de sangre a través de su luz. Por eso, a través de los grandes vasos, arterias y arteriolas, no hay ningún tipo de difusión de nutrientes. La difusión de nutrientes se da en los capilares. Y eso es lo más importante de todo esto. En los capilares, de hecho, la pared que divide el capilar de lo que está fuera del capilar, del medio extracelular, es una capa fina de endotelio y un tejido conectivo que está por debajo de él. Por eso es que es tan fácil, a través de los capilares, difundir oxígeno y micronutrientes hacia los tejidos. Ahora, esos grandes vasos, como la aorta, como la vena cava, esos vasos de mediano calibre, como la arteria braquial o la arteria radial, por ejemplo, no son capaces de difundir ningún tipo de nutrientes a través de ello. Para poder atravesarlo, hay que perforarlo. Y si lo perforamos, por lo que tenemos simplemente un sangrado con la formación de un hematoma. Entonces, si vemos el sistema circulatorio, podemos decir que es un sistema cerrado, que lo que entra y sale de él se da a través de difusión por los capilares, tanto a nivel pulmonar como a nivel de los tejidos donde se encuentran los capilares llevando esto. Tenemos las arterias elásticas, que son las más grandes, las arterias musculares y arteriolas, que son de menor calibre, y los capilares. Después de los capilares vienen las vénulas y venas de mediano tamaño y las venas de gran tamaño que también van al corazón. Si vemos esto de forma gráfica, podemos imaginarnos literalmente un circuito de circulación de calles y avenidas. El que ha viajado a Estados Unidos, y aquí quizás en la capital se puede ver así, vemos como esas grandes interestatales, los highways, se pueden entender como las arteriolas y las vénulas, y las calles locales pequeñas que salen desde rampas de las autopistas principales son como los capilares. Y en estos capilares, bueno, pues tenemos entonces transferencia de nutrientes. La única diferencia es que en el sistema circulatorio, lo que viene por las arterias viene con presión, moviéndose en pulsos con cada latido cardíaco, pero cuando esa sangre se difumina o se disemina, perdón, en los capilares,
que se abre y se crea un amplio volumen y vuelve entonces a las venas, ya no llega con ese impulso, con cada latido, sino que viene un empuje, un arrastre en forma de sábana, un arrastre que es continuo y consistente, y por eso el flujo en las venas es laminar y continuo. Si cogemos una arteria y la cortamos, vamos a ver impulsos. Con cada latido del corazón, un chinguete de sangre. Si hacemos lo mismo en las venas, lo que vemos es un flujo en sábana, un flujo lento y consistente. Momentico. Si vemos una arteria o un vaso sanguíneo seccionado, así como veíamos el intestino, vamos a ver que las venas y las arterias van a tener una túnica íntima o una túnica interna, una túnica media y una túnica adventicia o una túnica externa. Túnica podemos decirle capa, ¿ok? Esa túnica íntima va a tener un endotelio, que es la parte más interna, que es una capa formada de células planas que van a formar el recubrimiento interno de las arterias y las venas. Y ese endotelio es lo que va a permitir la difusión en los capilares. Por debajo del endotelio se tiene entonces tejido conectivo y luego viene entonces la túnica media, que va a tener capas de fibras elásticas, una capa muscular y otra capa fibrosa más externa. Y por último, la túnica adventicia, que es la capa más externa o la túnica externa, que lo que va a hacer es poner el vaso sanguíneo en contacto con el tejido que lo rodea para darle estabilidad. Esa misma estructura la vamos a tener en las arterias, las arteriolas, las vénulas y las venas. Lo que pasa es que en las venas la capa muscular es muchísimo menor porque no maneja presión, maneja volumen, pero en las arterias esa capa es muchísimo más grande porque sí maneja presión. A nivel de los capilares, solamente vamos a tener la túnica íntima. ¿Cuál es la que nos mata en la arteria? O sea, ¿qué es más gruesa en la arteria? ¿Cuál tú crees? Si la arteria maneja presión más que volumen, ¿cuál es la capa que tiene que ser más gruesa en las arterias? La media. La capa muscular, la capa media muscular, específicamente la parte muscular. Cuando tenemos arteria con poca elasticidad, una arteria que es muy rígida, es lo que se llama un aumento en la presión arterial porque el corazón tiene que bombear más fuerte. Ahora, esa capa media en las arterias es la más gruesa. En las venas, generalmente son las capas elásticas, que también está en la túnica media. Fíjate que en la túnica media hay capas que son de fibras, que son esta y esta, la que rodea las musculares. Y en las venas, para que las venas no colapsen, tenemos que tener entonces una capa elástica o de fibras gruesa. Corona. Entonces, como decía, en los capilares, esa túnica media, esa túnica adventicia o túnica externa se pierde. Solamente tenemos la túnica íntima o la túnica interna, y a esa capa tan fina, que solo es endotelio vascular, con su tejido conectivo por fuera de él, pues tenemos entonces una capa que me permite la difusión de nutrientes, oxígeno, entre los capilares y los tejidos que los rodean. Esta tablita se la pueden aprender y lo van a entender mucho más fácil, pero ahí van a tener arterias, venas, arteriolas, vénulas y capilares. Fíjense que desde los capilares para afuera tenemos una capa de epitelio escamoso con su acción principal, que es una membrana que permite nutrientes, gases y desechos ser intercambiados entre sangre y tejido. Arteriolas y vénulas, pues tenemos tres capas, pero más finas, ¿ok? Tienen endotelio, tejido de músculo liso y tejido conectivo. Igual en las vénulas, más fino que las arteriolas, menos tejido muscular y tejido conectivo. Función de la arteriola, controlar el flujo sanguíneo de los capilares al contraer o dilatar los vasos, y las vénulas, conectar los capilares a las venas. Función de las arterias principal, bueno, una capa gruesa, una capa muscular, tejido conectivo elástico, tejido conectivo externo, y tiene entonces la función de llevar sangre de alta presión del corazón a las arteriolas. Las venas, bueno, igual la cantidad de capas, pero más fino, una capa media poco desarrollada, y algunas, como ya le mencioné en la clase pasada, tienen válvulas,
especialmente las venas que vienen con sangre, en contra de la gravedad. Porque si la sangre va subiendo y se devuelve y no hay una válvula que la pare, pues siempre voy a crear un aposamiento de sangre a nivel inferior. ¿Okay? ¿Cuál es la función de las venas? Llevar sangre de baja presión de las vénulas al corazón. Las válvulas previenen el flujo retrógrado y sirven como reservorio de sangre. Como las venas, se pueden dilatar tanto porque tienen capas más finas, pues si yo quiero mandar sangre para mi corazón, subo las piernas en tren de Lenburg y toda esa sangre que está en el sistema venoso me llega entonces a la circulación central. Aquí vemos una imagen que a mí me fascina sobre cómo se correlacionan la velocidad de la sangre, la presión de la sangre y el espacio transeccional de la estructura vascular. Si yo cojo una arteria y una vena y la abro con un pan de hot dog, o tengo un área que simplemente se duplica probablemente en tamaño el área total. Ahora, cuando yo cojo los capilares y los abro todos como un pancito de hot dog, estoy incrementando exponencialmente el espacio que tengo de transmisión de fuerza y volumen de sangre. Por eso es que la presión sanguínea, a medida que vamos aumentando la cantidad de separaciones que tenemos, arteria, arteriolas, capilares, vamos a tener una disminución en la presión sanguínea porque estoy distribuyendo el mismo volumen de sangre en mayores espacios. Asimismo, la velocidad de la sangre, que aumenta con cada latido, pum, 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 va a ir disminuyendo hasta llegar a los capilares, donde como hay tanto espacio se separa y baja su velocidad, para entonces después hacerse una velocidad regular a través de las venas, y por eso es que el flujo en las arterias, cuando cortamos una arteria, se ve correlacionado al latido del corazón. Punchiguete, 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 punchiguete. Cuando vamos a las venas y cortamos una vena, el flujo de sangre es constante. Siempre hay sangre saliendo. So, cuando ustedes vean a una persona sangrando en una herida en la piel, y ustedes vean que esa sangre viene en pulsos, eso es un sangrado arterial. ¿Qué otra cosa pueden ver para saber si es arterial o no? El color. Si es una sangre que es roja brillante, una sangre roja viva, probablemente también sea arteria. Si una sangre es roja oscura, probablemente sea una vena. ¿Por qué es una arteria la roja viva? ¿Por qué es una vena la roja oscura? Pregunto. Por la diferencia de oxígeno. Ajá, ¿y cómo el oxígeno me pinta la sangre? Vamos, vamos a ciencia. Es verdad, es por la concentración de oxígeno. ¿Cómo el oxígeno me pinta la sangre? Hemoglobina, la oxida, oxida y reduce. Exacto. Ok, pero, ok. La hemoglobina está oxigenada y por eso es más roja. ¿Por qué es más roja? Vamos la hemoglobina tiene de hierro y el oxígeno oxida el hierro, lo que le da un color rojizo. El color rojo viene porque la diferencia en refracción de la luz externa que le da la sangre, la hemoglobina oxigenada es capaz de hacer una cantidad de refracción mayor hacia el color rojo. ¿Ok? Le dije, vámonos. Sí, es por todo eso. Es porque tiene oxígeno, básicamente. Ahora, recuerden que ese color rojizo es por una refracción de la luz diferente, por un cambio conformacional en la molécula de la hemoglobina. ¿Está bien? Bueno, pues ya saben, si ven una sangre en chiguete, arteria. En sábana, un flujo constante, vena. Rojo rutilante, rojo vivo, arteria. Un rojo opaco, un rojo oscuro, vena. ¿Ok? Bueno, entrando ya en detalles, vamos a hablar un poquito de las venas y las arterias principales. Terminamos entonces con circulación y mayor y menor y hacemos el examencito. Para empezar, empecemos con las arterias principales del cuerpo. Recuerden que las arterias son un conjunto de vasos de gran calibre, mediano y pequeño calibre que van a llevar la sangre oxigenada del corazón al resto del cuerpo, con excepción de las arterias pulmonares que llevan sangre desoxigenada del corazón a los pulmones. Las arterias todas van a originarse a partir de la aorta, que es la primera arteria que sale del corazón. Es la arteria principal, el tronco aórtico que sale
del ventrículo izquierdo del corazón. Como ya vimos en la clase pasada, la arteria aorta va a empezar a nivel del ventrículo izquierdo con sus tres válvulas semilunares, con su válvula aórtica. Las primeras ramas que me va a dar, recuerden que aquí yo creo que ni se ven, aquí ni se ven, ah, sí, aquí están, son las coronarias. Recuerden eso, que las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias, que se van a llenar cuando el viaje sus ventrículos, o sea, en la diástole, que la sangre se devuelva, choque con las válvulas y va a irrigar al corazón, ¿ok? Recuerden eso. Primeras ramas de la aorta, las carótidas. ¿Cuándo se llenan las carótidas de sangre? En la diástole. Cuando el corazón se relaja o relaja sus ventrículos, la sangre se devuelve y va a, entonces a irrigar las paredes del corazón. Toda la otra sangre se mueve en el mismo sentido en la sístole. Cuando el ventrículo se contrae, la sangre se dispara y va entonces a irrigar las diferentes estructuras que salen de la aorta como tal. Volviendo a la parte grande macroscópica, vamos a tener la aorta, que tiene su porción ascendente, o sea que sube, el arco de la aorta, que también se le llama el callado aórtico o arco aórtico. De este arco van a salir tres arterias principales, que son la braquiocefálica derecha, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Vamos a tener arterias intercostales posteriores y la aorta descendente, que se divide en la aorta torácica, aorta abdominal. O sea que la aorta se puede tomar en cuenta como si fuera un bastón, ¿ok? El bastón de la aorta va a tener una aorta ascendente, un arco aórtico, una aorta descendente torácica y una aorta abdominal. Ese es el bastón de la aorta. Todo lo que se da a partir de ahí van a ser ramas, cuyas ramas principales van a ser, déjenselo a Chulito, cuyas ramas principales van a ser las coronarias, derecha e izquierda. Recordar que la izquierda me va a dar entonces la circunfleja y la descendente anterior, y la derecha, que me va a dar la marginal, va a hacer la vuelta por atrás del corazón y me va a dar la descendente posterior. ¡Ay, piso! ¡Qué apro! Entonces, dígame. Porfa, ¿cuáles son las tres que salen de la aórtica? ¿De la aorta? Ajá. ¿Cuáles son las tres que salen? La primera que van a salir son las dos coronarias. La coronaria izquierda, que está acá, y la coronaria derecha. Son las primeras ramas que salen. La otra rama que sale después de ahí es esta, que es el tronco braquiocefálico, porque me da una rama braquial o subclavia y una carotidia cefálica. Braquiocefálico o arteria inominada, me gusta más braquiocefálico. Cuando siguen, en vez de darme un tronco braquiocefálico izquierdo, me va a dar una carótida común izquierda y una subclavia izquierda. Esta es la carótida común derecha y esta es la subclavia derecha, que del lado derecho se van a originar en un tronco braquiocefálico o un tronco brazo cabezálico. ¿Okay? Son las primeras ramas: coronarias, tronco braquiocefálico, común izquierda carotidia, subclavia de izquierda. La aorta como tal va a tener una porción ascendente que sube, una porción del arco o callado aórtico, una porción descendente que se va a convertir en la descendente torácica. Luego de ahí, la aorta se va a llamar aorta abdominal. ¿Ok? Esas son las principales a nivel cefálico, a nivel alto, ¿ok? Coronarias, tronco braquiocefálico, que te va a dar carótida común y subclavia derecha. Luego va a seguir, te va a dar la carótida común izquierda y subclavia izquierda. Arco aórtico, descendente torácica, aorta abdominal. Entendemos que en la descendente torácica vamos a tener entonces las intercostales posteriores, que van a ser estas. Vamos a tener una arteria segmental medular, vamos a tener la arteria esofágica, las bronquiales, pero todo eso es secundario y francamente no nos interesa. ¿Okay? Buena hora.
Preguntas. ¿Ninguna pregunta por ahora? Seguimos. Bien. Entonces, luego de ver eso, vamos a saber que la arteria torácica, la aorta torácica, se continúa con la aorta abdominal y a nivel abdominal me va a dar un tronco, que se llama tronco celíaco, que es este que está acá, una mesentérica superior, una mesentérica inferior, las arterias renales y las arterias de las gónadas que están acá abajo. Esta arteria abdominal, aorta, va a terminar entonces en las comunes ilíacas, que me va a dar la ilíaca interna y la ilíaca externa. Y eso es todo lo que vamos a ver de las arterias principales, ¿ok? Vamos a ver entonces un poquito más el detalle a nivel superior. ¡Ah! Espérense, entonces se ve raro. Un momentico. Ahora sí. Entonces, como ya lo vimos ahorita, lo volvemos a ver ahora un poquito más grande. No nos olvidamos aquí abajo de las dos coronarias, ¿ok? Arco aórtico, aorta ascendente y descendente. Primera rama grande después de las coronarias, la innominada o el tronco braquiocefálico, ¿ok? No le decimos derecho porque no hay un tronco braquiocefálico izquierdo, sino que tenemos la coronaria directamente del arco aórtico y la subclavia directamente del arco aórtico. ¿Ok? Vamos a tener entonces el tronco braquiocefálico. Momento, caramba. Tronco braquiocefálico común, que me va a dar mi carótida común derecha y subclavia derecha. La subclavia se convierte en la axilar y la axilar se convierte en la arteria humeral, ¿ok? O la arteria braquial. Aquí vamos a tener entonces la torácica interna, tronco tirocervical, tronco costocervical y la arteria vertebral, que va a subir por los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener directamente del arco aórtico la carótida común, que me va a dar la carótida externa y la carótida interna. Recuerden que la externa me va a irrigar cara y compañía por acciones, me va a dar la meninge media. Y la carótida interna, que va a entrar por el foramen carotidio, que es, hace el pequeño rejuego en base de cráneo, para salir a nivel más anterior de lo que entra. ¿Okay? Esa común carotidia me va a dar entonces carótida interna y carótida externa. La subclavia izquierda, que viene directamente del arco aórtico, y entonces empieza la aorta descendente. Luego de la aorta descendente, vamos a tener entonces las arterias lumbares posteriores, intercostales posteriores, que son las que se ven acá. Vamos a tener, como ya le mencioné, arterias esofágicas, y traqueales y pericárdicas, pero esas arterias a nosotros no nos interesan. Aquí nos interesan las coronarias, la aorta como tal en su posición ascendente, arco aórtico, descendente y torácica, tronco braquiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda, carótida común derecha, subclavia derecha. ¿Ok? Cuando entonces bajamos del diafragma, recuerden que cuando vamos bajando, vamos a dar todas las ramas que me van a dar intercostales posteriores, esofágicas, pericárdicas, mediastínicas, pero eso a nosotros no nos interesa por ahora. ¿Ok? Cuando pasamos por el diafragma, que se encuentra acá, a nivel, si recuerdan, de T12, entonces la aorta abdominal, que ya se llama aorta abdominal, me va a dar primero las frénicas, que me van a irrigar el diafragma. Las frénicas, recuerden que frénico es correlacionado al diafragma. Y sí vamos a tener entonces los troncos principales que sí nos van a interesar, que van a ser. Y para eso acá le voy a poner un colorcito más diferente. El tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior.
vamos a tener, obviamente, la renal izquierda y la renal derecha, la suprarrenal izquierda y la suprarrenal derecha, y las arterias gonadales que van a llegar hasta las gónadas, ovarios y testículos. Esa aorta abdominal, luego de la mesentérica inferior, a nivel de L4-L5, se va a dividir entonces en una ilíaca común izquierda y una ilíaca común derecha. La ilíaca común izquierda y derecha me van a dar una ilíaca interna izquierda y derecha y una ilíaca externa izquierda y derecha. La ilíaca externa es la que se va a convertir en la femoral cuando pase por el ligamento inguinal, y la ilíaca interna es la que me va a irrigar los órganos de la pelvis. Si recordamos cuando dimos gastro, el tronco celíaco me va a dar gástrica izquierda, hepática común y esplénica para el vaso. Mesentérica superior, que está acá, me va a irrigar entonces lo que es desde parte del duodeno, intestino delgado, hasta la segunda porción, de hasta dos tercios, perdón, del colon transverso, y la mesentérica inferior me va a irrigar desde dos terceras partes, desde la última tercera parte del colon transverso, colon descendente, sigmoides y parte superior del recto. ¿Una pregunta hasta ahora? Aprovechen ahora. Principales de la aorta abdominal. La primerita que te da son las suprarrenales, perdón, las diafragmáticas o frénicas, tronco celíaco, que tiene tres principales, que son la esplénica, gástrica izquierda y hepática común, mesentérica superior, mesentérica inferior. Laterales, ¿cuáles van a ser? Las suprarrenales izquierda y derecha, las renales izquierda y derecha, las gonadales izquierda y derecha. ¿En quién termina la aorta abdominal? Ilíaca común izquierda y derecha, que te va a dar una ilíaca interna y una ilíaca externa. ¿En quién se continúa la ilíaca externa? En la arteria femoral. Si ustedes ven esta imagen, y esto es lo interesante de todo, vamos a tener una ilíaca común, vena también acá, mira acá, una vena ilíaca interna, una vena ilíaca externa, y una vena cava, miren una vena cava. Pero en la vena cava no vamos a tener ni mesentérica superior, ni tronco celíaco, ni mesentérica inferior. Porque si ustedes recuerdan gastro, la mesentérica superior, inferior y el equivalente del tronco celíaco se van a juntar para formar el sistema porta para llegar al hígado a metabolizar todo. Entonces, principales de las aorta abdominal, las anteriores que son la frénica, tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, las laterales que van a ser las suprarrenales, las renales y las gonadales, y su terminación que van a ser las arterias ilíacas comunes, internas y externas. Cuando llegamos al sistema venoso, yo le pudiera decir que fuera de las arterias aorta, fuera de los sistemas arteriales del tronco, de tórax y abdomen. Cuando ustedes cogen el brazo y las piernas, probablemente van a encontrar una arteria por cada vena. Una vena por cada arteria, perdón. Un momentico, por favor. Alexa, turn on first light. Ok, seguimos. Van a encontrar una arteria, una vena por cada arteria. Por ejemplo, ustedes tienen la vena femoral, que la vamos a tener acá, tenemos la vena femoral, van a tener una arteria femoral. Ustedes van a tener una vena posterior tibial, van a tener una arteria posterior tibial. Tienen las ilíacas comunes, ustedes van a tener unas ilíacas comunes arteriales. Van a tener una subclavia, vamos a tener subclavias también en arteria. Entonces eso varía un poco en el sistema de las venas cavas, que no tenemos arterias cavas. No tenemos arterias del sistema porta y tampoco tenemos lo que se le llaman las arterias de retroceso venoso superficiales. Como yo le mencioné, cuando vemos miembro inferior y miembro superior, hay venas específicas que vamos a tener
a nivel superficial de los miembros inferiores y superiores, como son la vena safena, que aquí la vamos a ver acá, la vena safena magna, que van a hacer recolección de sangre venosa a nivel superficial. A nivel del miembro superior también vamos a tener este tipo de venas, como es la vena cefálica, que es esta que está acá, en el miembro izquierdo, y vamos a tener las cefálicas y las basílicas, y esas venas son las que normalmente hacemos o usamos para la venopunción o la flebotomía, para sacar sangre, para toma de muestras, ¿ok? Las venas superficiales, que en este caso el miembro superior van a ser la cefálica y la basílica, ¿ok? Las venas safenas que están aquí abajo son las que vamos a ver que se hinchan y se ponen turgentes y feitas cuando nos da la enfermedad de... venas varicosas o las varices venosas de miembros inferiores. Wow, se me fue el nombre de esta enfermedad, ¿cómo que se llama? Varices, enfermedad varicosa, las varices. Si ustedes se fijan aquí, las venas a nivel del miembro inferior tienen válvulas. Miren una válvula aquí. Vamos a ver otra acá. Acá. Cuando esas válvulas fallan, la sangre se aposa o se acumula entonces en el sistema venoso, se coagula, se forman pequeños trombos y ahí viene entonces la trombosis venosa del miembro inferior. Cuando entonces pasamos ya a ver las venas que nos interesan, que son un poquito más específicas para esta clase, vamos a tener entonces a nivel del corazón las venas cavas, que tenemos acá la vena cava superior y la vena cava inferior, como vimos ya la clase pasada, que ambas llegan al corazón. Y de las venas cavas, la superior se va a formar principalmente por el tronco braquiocefálico izquierdo y el tronco braquiocefálico derecho. A diferencia del sistema arterial, que solamente teníamos a nivel aórtico, teníamos el arco aórtico, tronco braquiocefálico derecho, y aquí teníamos carótida común y subclavia izquierda, y el tronco braquiocefálico derecho teníamos carótida común y subclavia. A nivel venoso vamos a tener tronco braquiocefálico izquierdo y derecho. Esos troncos se van a unir para formar la vena cava. Del tronco braquiocefálico izquierdo sale yugular, ¿ok? Externa, yugular interna, subclavia, y del derecho sale yugular interna, externa, yugular interna, subclavia. De nuevo, recuerden esa parte. A nivel de la vena cava superior, esta se va a formar por la contribución del tronco braquiocefálico izquierdo y derecho. Y ambos troncos se van a formar por las yugulares externas e internas y la subclavia. A nivel del tórax, entonces, imagínense que eso es tórax. Imagínense que aquí en tórax tenemos el corazón, justamente acá, atrio derecho, ventrículo, atrio, tenemos el corazón acá. Aquí vamos a tener entonces la cava superior, la cava inferior, tronco braquiocefálico derecho, tronco braquiocefálico izquierdo, izquierdo y derecho. El tronco braquiocefálico izquierdo se va a formar por la interna yugular, externa yugular y subclavia, y el derecho igual, interna yugular, externa yugular y subclavia. Esas tres venas de cada lado me forman el tronco braquiocefálico izquierdo y derecho, y ahí se me forma la vena cava superior. La vena cava inferior viene desde el abdomen, ¿ok? Viene desde el abdomen, miren, ilíaca externa e externa, interna, ilíaca común, la vena cava inferior que viene subiendo en su porción infrarrenal o por debajo de los riñones, renal derecha, renal izquierda, y la vena cava inferior propiamente después que pasa el diafragma a nivel, si recuerdan, de T8. ¿Okay? Esto que ven acá son las venas hepáticas.
que sacan del hígado toda la sangre que ya se procesó, metabolizada del intestino, para llevarse entonces al corazón y de ahí a la circulación pulmonar, de vuelta al corazón y a la circulación periférica. Entonces, recalcando, vena cava superior, braquiocefálica derecha, izquierda, braquiocefálica derecha, ¿ok? Yugulares interna y externa y subclavia. Vena cava inferior, viene de la parte abdominal, ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca común, vena cava infrarrenal por debajo de los riñones, renal derecha, renal izquierda, vena cava suprarrenal, hepática izquierda y derecha, vena cava torácica inferior, corazón. Aquí hay una pequeña diferencia en el sistema arterial también, y es que vamos a tener todas estas venas que ven acá, que son las venas que drenan sangre propiamente de la pared torácica, que se le va a llamar el sistema de las venas ácidos, ¿ok? Sistema de las ácidos. Vamos a tener una vena ácidos, ¿ok? Una vena hemiácidos o media ácidos y una vena hemiácidos accesoria o que la ayuda. Todas estas venas, la hemiácidos accesoria va a drenar a nivel de la ácidos, que va a drenar tanto en la cava superior como en la inferior, y la hemiácidos propiamente va a drenar en la cava inferior. ¿Ok? Para que la conozcan, no va para asunto de examen. Para asunto de examen, vena cava superior, vena cava inferior, ¿ok? Ilíacas comunes, externas e internas, porción infrarrenal, porción suprarrenal, eso solamente en parte venosa. Nos falta entonces, ¿por qué? Porque, bueno, francamente aquí a nivel abdominal, bueno, pues a nivel abdominal, las renales me drenan riñón, la renal izquierda me drena gónadas, la espermática derecha viene directamente hacia la cava, las renales me drenan riñón, las ilíacas me drenan pelvis y miembro inferior, las hepáticas me drenan hígado, pero me está faltando estómago, me está faltando páncreas, me está faltando intestino, me está faltando colon. Recuerden que eso lo vamos a ver en el sistema Porta, que ya casi viene. De nuevo recalco. Cava superior, braquiocefálica derecha y braquiocefálica izquierda. Yugular interna y externa, yugular interna y externa, subclavia derecha, subclavia izquierda. ¿Ok? Esas son las que me forman la cava superior. Cava inferior, pues miren acá. Cava inferior, porción suprarrenal, porción infrarrenal, ilíacas comunes, ¿ok? Hepáticas derecha, izquierda y derecha. Miren las renales como vienen acá. Y miren cómo entonces aquí empieza a formarse el sistema de las portas. ¿A dónde vamos a entrar? Casi. ¿Ok? Como les mencioné, la gonadal derecha directamente a la cava. La gonadal izquierda viene a la renal izquierda. Miren las venas hepáticas que me van a drenar de hígado directamente. Y, como ya he anunciado varias veces, el sistema de las portas. Como hemos visto varias veces, el sistema porta es lo que me garantiza que todo lo que entre al cuerpo por la vía digestiva, o en su gran mayoría, pase por el hígado para que el hígado le diga, socio, parece ahí, vamos a ver qué es lo que usted tiene. El sistema porta, que es esta gran vena que está acá, la vena porta, se va a formar por contribuciones del equivalente al tronco celíaco, que es la gástrica izquierda y derecha, la esplénica, que vienen acá, esplénica, gástrica izquierda y derecha, la mesentérica superior, que va a tomar
duodeno, yeyuno ilion, colon ascendente y parte del transverso, y la mesentérica inferior, que va a tomar parte del transverso, colon descendente, sigmoides y parte superior del recto. Como les explicaba, ustedes van a tener aquí estas venas que están oscuritas aquí abajo, que si ven acá dicen contributarias, tributarias a las venas cava. Recuerden que tenemos entonces la cava ilíaca común, ilíaca interna e ilíaca externa. La ilíaca externa viene del miembro inferior, la ilíaca interna viene de los órganos pélvicos. Esa sangre que se recupera a nivel del ano y la última porción del recto, aquí, va directamente a las ilíacas y por aquí a las cavas, directamente al corazón. Por eso es que los medicamentos por supositorio en vía rectal no pasan por el hígado, no se metabolizan con el primer paso hepático y tienen su efecto más rápido en el cuerpo, ¿ok? Y son más efectivos por eso. Entonces, si les pregunto cuáles venas me forman el sistema porta, de nuevo, la equivalente a la vena mesentérica superior, que es esta, que recupera sangre de estómago, páncreas y duodeno, yeyuno, íleon, colon ascendente y dos terceras partes del colon transverso. La mesentérica inferior, que va a tomar sangre de una tercera parte distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y porción superior del recto, y la vena esplénica del vaso, que va a tomar páncreas y vaso, la gástrica izquierda y la gástrica derecha. Esos conjuntos de venas, esas cuatro venas principales, esas cinco venas principales, que son una, dos, tres, cuatro y cinco, me forman el sistema porta, que va a llevar la sangre al hígado para ser metabolizada, y después de metabolizada, el hígado la recupera a la vena cava por las venas hepáticas y la lleva a la vena cava inferior directamente al corazón. Otra imagen un poquito más diagramática, pero básicamente lo mismo. Fíjense acá cómo esas venas del sistema porta me llevan la sangre al hígado, el hígado la procesa y la saca por las venas hepáticas derecha e izquierda directamente a la vena cava inferior. Todo lo que viene de recto, la porción inferior del recto, va a ser drenado por el sistema venoso que va a las ilíacas y de las ilíacas a la vena cava abdominal. Por último, y para terminar, vamos a ver lo que es la circulación mayor y menor, que ya lo hemos visto varias veces. Circulación mayor es toda la sangre que el corazón bombea para ser distribuida por el cuerpo, ¿ok? Por todo el cuerpo, que no incluye los pulmones. Bueno, incluye los pulmones porque las arterias pulmonares, las arterias bronquiales, van a llevar sangre oxigenada a los pulmones. La circulación menor es la sangre que sale del pulmón hacia los pulmones para ser oxigenada. Entonces, si tomamos esto como un circuito pulmonar, un circuito sistémico, lo que podemos decir es que el circuito pulmonar empieza cuando la sangre pasa del atrio derecho por la válvula tricúspide al ventrículo derecho. El ventrículo se contrae al mismo tiempo, los dos ventrículos, y la sangre sale del ventrículo derecho por la válvula pulmonar y la arteria pulmonar hacia los pulmones para ser oxigenada. Una vez se oxigena, la sangre pasa al sistema de las venas pulmonares para llegar entonces a la aurícula o el atrio izquierdo. A eso que se le llama circulación menor o circuito pulmonar. Es la sangre que sale del corazón por la arteria pulmonar hacia los pulmones para regresar por las venas pulmonares hacia el corazón. Eso es el circuito menor, circulación menor o circuito pulmonar. ¿Ok? Cuando la sangre pasa entonces a través del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo por la válvula mitral, ese corazón cuando se contrae bombea la sangre
que sale por la aorta, y desde la aorta empieza entonces la circulación mayor. Esa sangre viaja por todo el cuerpo a los capilares sanguíneos para oxigenar todo nuestro cuerpo, y a esto es lo que se le conoce como circulación mayor, ¿ok? O circulación sistémica, o circuito sistémico. De nuevo, lo mismo. ¿Cuál es el circuito pulmonar? Es aquel circuito que lleva la sangre, ventrículo derecho, arteria pulmonar, a los pulmones, y regresa por las venas pulmonares al atrio izquierdo. Esto es básicamente el circuito pulmonar. Una imagen más diagramática, recuerden que el capilar pulmonar es que va a permitir a través del endotelio vascular que se produzca la difusión de gases en la membrana aire-sangre y que a través de esa difusión, que a través de esa difusión, esa sangre que ya está oxigenada va a regresar por las cuatro venas pulmonares, dos izquierdas y dos derechas, de nuevo al corazón. La arteria pulmonar tiene un tronco, el tronco de la arteria pulmonar, que me va a dar entonces una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha. ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? Vamos, es un momento para brillar. ¿Preguntas? Todo. ¿Cómo así? Esa misma parte, la de la puerta. Dale rewind. Vamos. Ok, rewind. Vamos a entender lo siguiente. La vena cava inferior que viene por aquí atrás, chiquiti. Lo que me va a hacer es traerme sangre de los riñones, me va a traer sangre de las suprarrenales, me va a traer sangre de la región muscular lumbar, me va a traer sangre de las gónadas, me va a traer sangre de los órganos pélvicos como el útero en la última parte del recto. Me va a traer sangre de los miembros inferiores y me la va a llevar al corazón. Ahora, como tenemos un hígado, que es sumamente importante porque el hígado me procesa metabólicamente los medicamentos, los alimentos que ingerimos, pues necesitamos que todo lo que nuestro cuerpo se traga por la boca, o la gran mayoría, porque lo que entra por la boca y el esófago no, necesitamos que la gran mayoría de eso, pues, pase por el hígado. ¿Cómo hace el cuerpo eso? Pues muy inteligentemente. El cuerpo agarra y hace que las venas que se llevan la sangre del estómago, duodeno, intestino delgado y grueso, todas, o la gran mayoría, pasen por el hígado. Para eso, el hígado crea un sistema vascular que se llama el sistema de la vena porta, que es esta vena que está acá, sistema porta o vena porta hepática. A nivel arterial, tenemos el tronco celíaco, que tiene la gástrica izquierda, tiene la hepática común y tiene la esplénica. Tenemos la mesentérica superior, que me va a irrigar duodeno, me va a irrigar intestino delgado, yeyuno ileum, me va a irrigar colon ascendente y dos terceras partes del colon transverso. Y la mesentérica inferior me va a dar la última tercera parte del transverso, descendente, sigmoide y parte superior del recto. Pero el problema no es llevar la sangre allá, porque cuando la sangre llega allá, pasa a los capilares del sistema intestinal y ahí lo que hace es absorber todo lo que el estómago, intestino está absorbiendo. Cuando esa sangre que ya pasó por intestino tiene que volver para atrás en forma de sangre venosa porque se desoxigenó, pero además de no tener oxígeno, tiene nutrientes, tiene que pasar por el hígado. So, el cuerpo inteligentemente dijo, ok, vamos a hacer que toda esa sangre, en vez de volver a la cava, pasa al corazón y después eventualmente llega al hígado como parte de la circulación mayor, vamos a hacer que desde el principio pase por el hígado. Entonces lo que hace el cuerpo es que esa equivalente a la arteria esplénica, a la arteria gástrica, a la arteria hepática, bueno, la hepática en realidad no, pero o sea, ese equivalente a la arteria esplénica,
las arterias gástricas, derecha e izquierda, derecha e izquierda, es equivalente a la mesentérica superior y es equivalente a la mesentérica inferior en su forma venosa, lo que hace que lo junta en un sistema que se llama vena porta. Y tenemos ahí entonces la vena esplénica, las gástricas izquierda y derecha, la mesentérica inferior y la mesentérica superior. So, toda esa vena, toda esa sangre venosa que viene de esos órganos va a pasar primero por el hígado a ser metabolizado, su producto va a ser metabolizado y entonces pasa entonces a la circulación hepática, a las venas hepáticas para volver al sistema de la cava y ahí todos esos metabolitos ya procesados poder pasar a la circulación mayor. ¿Entendiste? Preguntas, vamos jóvenes, pregunten. Hay una silla moviéndose, qué difícil. Preguntas, jóvenes. ¿Ninguna? No, pues está fácil eso. Ok. So. ¿No tienen ninguna más pregunta? ¿En serio, jóvenes? ¿Quieren hacer el examencito entonces? El bono que veo que iba a poner, lo va a poner. ¿El qué? Bono. Profe. Dice Carla que esa clase debe quedar a la semana pasada. Quédanos quizá. El bono, pero no te preocupes por el bono. Viene en punto, viene en punto. ¿Cómo fue, Carla? Saludos, señores. Nadie va a preguntar nada, ni va a hablar. Tengo miedo. ¿Tienen miedo? Profe. Diga. Yo también tengo miedo. Diga, ¿quién me habla? ¿Quién fue que dijo, profe? Saludo. Hable sin miedo. Claro, claro. María Paula. Esa es María Paula. Profe, la parte inferior no cuenta para la vena. Escribe tu pregunta porque se está cortando tu pregunta. Oye. Repíteme la pregunta, María Paula. Voy, dame escribir. Juan, esto no fue un maratón, Juan. Esa clase fue cortita. O sea, solo fue de una hora. Son muchas venas y arterias, pero no es la principal, señora. Ustedes verán qué examen que está chill. Ajá. Viene pregunta tipo Juan. La parte inferior del recto se va a drenar no por la mesentérica inferior que va a terminar en la vena porta. Se va a drenar por el sistema de las ilíacas internas. Por eso es que los supositorios, cuando usamos la vía rectal, van a llevar esa sangre directamente a la circulación sin pasar por el hígado, porque al ser drenados en las ilíacas con las arterias rectales inferiores, no van a pasar por la porta, sino que van a llegar directamente a la cava y por ahí al corazón y a ser distribuidos por el cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Tengo miedo. ¿De qué? ¿Qué pasó? Mira, de vascular, dame un chance. Vascular. De vascular, se supone que yo hice
Se supone que yo hice 24 preguntas para 8 puntos. Para que valiera, tú sabes, poco. Pero de vascular hay 12. Y francamente... Déjame ver. Son preguntas fáciles de... Repa, o sea, sepan bien lo de la puerta. Lo de la puerta, como les dije, la cosa importante de venas y arterias. ¿Quiénes te forman el arco aórtico? ¿Quiénes te forman la cava superior? Que fue donde yo hice el énfasis. El corazón básicamente es estructura. ¿Quién llega a cada cámara? ¿Quién sale de cada cámara cardíaca? Pero francamente, o sea, de arterias muy detallada. Yo creo que de la porta solamente hay una que yo pregunto bien intensa. ¿Ok? Profe, ¿son 24 preguntas o 12? 24 preguntas para 8 puntos, o sea que eso es lo bueno. Otra cosa que le quería mencionar, que se me pasó... no pueden ver, ¿verdad que no? No pueden ver la imagen. Espérense. Yo voy a compartir otra vez con ustedes. Recuerden que la clase pasada le dije que en las arterias coronarias, cuando ellas se tapan, aquí, las coronarias, es que se producen los infartos. Recuerden que cuando esa arteria se tapa, si yo tapo esa arteria, pues no le llevo sangre al corazón. Si no le doy sangre al corazón, el músculo se muere y ¡pa! Viene el infarto. Hoy les hablé entonces de las túnicas y les mencionaba que en la túnica interna, que es la que está en la luz del vaso, esa túnica íntima debajo del endotelio se pueden formar placas que se acumulan grasa y ahí puede entonces taparse la luz del vaso. Les voy a mostrar una imagen ahora para que la puedan ver más gráfica. Observen esto. Le voy a enseñar esto ahora mismo, que chulo se ve. Compartir ventana. Un momento. ¿Pueden ver mi pantalla ya? ¿La pueden ver? Sí. Entonces miren. Tú vas a tener, por ejemplo, una arteria, un vaso como este. ¿Pueden ver mi mouse? Ustedes tienen la capa muscular, la túnica externa, túnica media. Tienen el endotelio. Miren qué chiquitito el endotelio. ¿Cómo fue? ¿Me escuchan? Sí. Van a tener entonces la túnica media, túnica externa, y miren la túnica íntima. Miren el endotelio moradito, cómo se ve. Yo ni sé cómo voy a estar esa vaina. ¿Qué será lo que hay? Miren la luz del vaso sanguíneo, cómo se ve rojita. Y eso que ustedes ven ahí es grasa. Esa placa de ateroma, ahí es que se acumula la grasa. Entre el endotelio... Señores, ustedes tienen el micrófono abierto, yo estoy viendo todo. Ya, tía, que no vamos. Ay, no, pues no vivo ni aquí. Clara. Ey, motor, cabemos ahí. ¿Cómo fue que está viendo todo? Ya, yo la tapé a ella. Señores, pero esto es increíble. Entonces, en esta imagen se puede ver un poquito más diagramático, muy chiquita. Vamos a ver. Aquí. Ustedes van a ver túnica media, la parte más marrón, la parte interna de la luz vascular, y debajo del endotelio empieza a acumularse la grasa. Eso es lo que va a evitar eventualmente que el flujo sanguíneo se dé normalmente y eso ocluye. Ahora, si yo te ocluyo una arteria, por ejemplo, a nivel del brazo, pues te va a dar un dolorcito aquí en el brazo porque tú no vas a recibir sangre en un punto, pero tú vas a recibir sangre de otros lados que vienen. En el corazón es muy difícil que eso pase por la estructura de las coronarias.
Son los infartos del miocardio. Se dan normalmente porque hay una placa, miren, eso es una arteria con una placa de ateroma, literalmente, real, una placa real. Entonces, cuando se tapan las arterias coronarias con placas de ateroma que se dan debajo del endotelio, es que viene esa falta de sangre crucial. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene una placa pequeña, una placa ateromatosa pequeña, por ejemplo, espérense, así. Uy, qué linda esta imagen, señores, miren qué hermosa imagen, espérense. Espérense, tonta. ¡No! Yo no voy a pagar por esto. Jesús. Me engañó, señores. Un artículo que hay que pagarlo. Por favor, ábrete. Open image. Plap. Coge ahí. Si lo vemos normal, lo vemos así como el lado izquierdo. ¿Lo pueden ver? Lumen arterial. Tenemos su capa túnica íntima, la túnica media y la adventicia túnica externa. Tenemos entonces en esa íntima, en esa túnica íntima, empieza a acumularse, ¿ok? Empieza a acumularse lo que se le llaman células espumosas, macrófagos, grasas como tal, lípidos, que empiezan a crecer entonces, y con ese crecimiento de esa placa, se empieza a cerrar la luz por donde pueden pasar las células sanguíneas. Entonces, cuando esa placa ocluye la luz a un nivel, tú vas a tener una formación de una capa de erosión de la placa. Entonces, imagínense una persona normal como ustedes y yo, que estemos haciendo ejercicio. Nuestro corazón empieza a latir más rápido, el flujo sanguíneo se mantiene, ningún problema. Ahora, una persona con una placa ateromatosa, que tiene una luz del vaso más pequeña, empieza a hacer ejercicio, su corazón demanda más sangre, pero el cuerpo no le puede suplir esa sangre porque tiene una placa que evita que la sangre fluya. Y ahí entonces empiezan, ay, Pipo, me duele el corazón, una angina de pecho, el paciente con una enfermedad un poquito más crónica, pues puede que le dé un infarto fulminante. Interesantemente, y para eso voy a ir a la diapositiva. Interesantemente, cuando te tiene un paciente viejo, ese paciente viejo, déjenme buscar una imagen de corazón. Ese paciente viejo ya tiene en su corazón arterias, ¿cómo se le llama? Contribuyentes. Ay, el nombre se me fue, francamente. Pero tú vas a tener, por ejemplo, tú tienes un problema en la descendente anterior, ¿ok? Que es esta que está acá. Tienes un problema aquí, tapándose esta casa. Entonces, en un paciente viejo, la marginal derecha o la anterior cardíaca te empiezan a dar ramas para irrigarte el ventrículo izquierdo, para compensar. ¿Okay? Eso tiene un nombre, creo que se llama flujo cardíaco compensatorio. Yo francamente no recuerdo. So, si a ese paciente se le tapa la descendente anterior, aquí, una placa, él tiene otras arterias que le van a suplir sangre para compensar esa falta de flujo. Por eso es que más frecuentemente o más letal un infarto en una persona joven que una persona vieja. Porque una persona joven, como ustedes y yo, tiene su corazón así. Si se tapó la descendente anterior, izquierda, acá, si se tapó esa arteria, no hay quien supla de sangre esa porción del corazón. Y viene entonces el infarto masivo del ventrículo izquierdo. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Alguna pregunta? No por ahora. Ok. Entonces, ¿qué creen si vamos a hacer el examen? ¿Lo hacemos? Bueno, vamos a hacer entonces. Vamos a dar el examen. ¿Cómo fue? Omar, sí. Las coronarias es la única forma en corazón recibe sangre para sí mismo. Por eso son tan esenciales. El hacer una dieta saludable, hacer ejercicio, mantener los niveles de colesterol controlados, para que esas arterias coronarias no tengan esa concentración de grasa, no tengan esas placas y no nos embromen. Una pregunta. Yes. Si yo tengo placa, yo puedo, o sea, se pueden eliminar, vamos a decir, no me viene la palabra. Puede disminuirla,
es difícil cuando una placa ya ha roto el endotelio. Imagínate que cuando tú te cortas la piel, tú formas una potilla, ¿verdad? Ajá. Que no es más que un proceso de cicatrización. Entonces imagínate un endotelio con una placa teromatosa que se rompa por adentro, tú vas a hacer una postilla a sí mismito dentro del endotelio. ¿Okay? Entonces, en ese caso, tú vas a tener un cambio cicatricial que es muy difícil quitarlo, eso no se quita. La placa teromatosa, siempre y cuando sea grasa, lo que tiene ahí, se puede remodelar con cambios en estilo de vida. ¿Okay? Okay. Ahora, cuando tú tienes placas ateromatosas en la coronaria, tú tienes placas ateromatosas en las arterias principales de tu cuerpo. Por eso es que se hacen tan poco elásticas y aumentan la presión. Porque al ser más rígidas, tu corazón tiene que bombear la sangre con más fuerza para sacarla del corazón, porque tiene que abrir las arterias que están casi cerradas por una placa. Ok. Ok, jóvenes, entonces voy a abrir el assignment, voy a parar la grabación. Nos quedamos aquí como quiera conectados.